hoy aprendieron una nueva manera de ver los alimentos, de cocinar diferente, de saber hacer una hamburguesa o perro caliente vegano, saber hacer una salchicha, saber hacer la salsa de saipá en vivo, hacer un queso de papa, y están aprendiendo a ver una nueva visión, tener una visión más holística de que el alimento no tiene por qué estar contaminado de muerte. Y pues yo me sentí muy motivado, o sea, me gustó el mensaje de SEDACA, me gustó lo que queremos ver es que la humanidad pues tenga más amor hacia el ambiente, hacia los seres vivos como los animalitos. Este es mi primer taller vegano, me encantó, aprendí muchísimo, cómo alimentarme bien, deliciosas hamburguesas, cómo preparamos perros, conocí mucho sobre las plantas también, un tema variado de todo por la conservación y por el bienestar de los animales. Aprendieron a hacer veganesa, una salsa sin huevos, sin leche, muy deliciosa, otra salsa de cilantro, hamburguesas, salchichas 100% veganas, una comida que alimenta la conciencia y cura el corazón. Bueno, hoy vinimos a aprender a comer sano. Eso es lo que vinimos a disfrutar un rato y compartir mucho con los amigos que están acá. Bueno, fue un proceso hermoso el día de hoy, además de una conexión muy espiritual con los demás integrantes, las personas que asistieron hoy, abrazos, contacto físico, que es muy importante con las personas que asistieron, un acercamiento de energía muy bonito, se hizo una dinámica hermosa en cuanto a la preparación de los alimentos, una vinculación en cuanto a la conexión con ese alimento que nos estamos consumiendo, qué tan fácil se puede hacer sin causarle daño a nadie, sin causarle daño a terceros, como dice nuestro compañero Carlos. 30 personas, todos muy contentos, comimos hamburguesas totalmente veganas, una alimentación que recomiendo a toda la gente, y invitarlos a que vengan a todos los talleres que hace Fundaboría, porque son talleres que de verdad van a purificar toda su conciencia. Invito a las personas que por medio de los videos, por internet, vean cómo se preparan la comida rápida. No es necesario para comer sabroso, no es necesario consumir carnes. Que me encantó muchísimo compartir con todos ustedes nuevamente y dar parte, ser parte de la solución, aportar mis ideas. Como conozco mucho de que cocina y es el chef vegano, me gusta compartir lo que sé, porque sé que eso da en base a que la gente vaya cambiando sus malos hábitos alimenticios, por un condicionamiento, por supuesto, y va en mejora del ambiente, del ecosistema y sobre todo de los animales. Pero tenemos que entender que los animales son seres igual que nosotros, con los mismos derechos fundamentales que son el derecho a la vida y el derecho a la libertad.